familia. Hola a todos, yo soy Lapifito y ahora voy a reaccionar al partido que se viene en esta fecha en el que Rayo Vallecano se enfrenta al Málaga. Un partido en el que sí o sí tiene que entrar a la zona del playoff porque el partido pasado no le fue muy bien contra el Alcorcón y ahora le queda otro partido, este partido contra el Málaga, después contra el Zaragoza, Numancia y bueno... Vamos a ver, estos son partidos que puede significar cualquier cosa. El Rayo Vallecano, si gana, puede ingresar a la zona de ascenso. O no, pero aún todavía no está terminada. Pero también tiene que tener cuidado con los que están ahí abajo, porque los que están en la zona del descenso también la vienen peleando para entrar a la zona de ascenso. Así que puede pasar cualquier cosa en este torneo. Ojalá que hoy le vaya bien al Rayo. Ojalá. En fin. Vamos, vamos, vamos. Y... a seguir con todo, aguantando el frío que hace acá y encima estamos en cuarentena estricta en donde vivo, Argentina, y pues, lamentablemente por estas cosas que estuvieron sucediendo estos días es lamentable de que haya gente que no quiere entender qué significa quedarse en casa y después suceden estas cosas. Así que volvemos a la fase 1 y tenemos que cuidarnos cada vez más. En fin, ahora va a arrancar el partido. Vamos, 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 Rayo, vamos. Ya arrancó el partido. Vamos, 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 Rayo. Presiona arriba. A ver, a ver. Tenemos el Rayo, Fifo, con problemas. Hay falta finalmente. Ay. Sobre el defensor malaguista, el equipo de Pellicer que llega con mierda. Se queda colgado esto. Casi Palazón. El pase para Oscar Trejo. Oscar Trejo, el centro al área. Uy. Ojo a la peinada. No. Jorge de Frutos que no pudo aprovechar ese balón que caía dentro del área. Se la quiere llevar Jorge de Frutos. Pide mano Mario Suárez. El pase. Vamos a ver la carambola. Quiere salir el Málaga. Que divare. Un recorte. Ahí intentó donde no debía. Sigue atacando el Rayo. Qué buen pase. El pase. Balón atrás. Oscar Trejo. Vamos. Puede marcarle, no. Fuera. ¡Ay, no! Sí, insistente el Rayo, pero además yo creo que no defendió. Bueno, no. ¡Ay! Dos veces el Málaga lo perdió en una zona en la que no puede ser. No puede ser. Licencia, ¿no? Eso. ¡Vamos! Jorge de Frutos. ¡Vamos! Ahí se mete hacia adentro, se va del primero. El pase en horizontal. ¡Dale, dale, dale! Oscar Valentín orienta al jugador hacia la derecha. Ay, ¿qué es? Palazón tiene cerquita. Advíncula. Vamos. Juega con el peruano. Vamos. Luis Advíncula la pone con la pierna izquierda. ¡Esa! De ¡no! 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 ¡Déjate joder! Fuera del juego. Igual está offside. Llegó Mario Suárez de segunda línea ahí para finalizar esa jugada. Sí. El del Rayo Majadahonda. Dale. Luna llegando. Dale. A frontal, ojo con esa pelota. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Déjate joder! Igual está offside, pero... Que bien lo resolvió, en cualquier caso. Sí, el disparo es... Tiene que meter el gol en el mazo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pegale, pegale, pegale! ¡Dale, dale, dale! Y ahí sí que... El asistente... No sé lo que cobró el árbitro. Del... delantero... Franco Marroquí. ¡Ay! Está offside, la concha de lora. El aplauso a los médicos. Creo que ya lo comentaba antes, llevamos varios, ¿eh? Para los pocos minutos que llevamos transcurridos, ¿no? Esto de partido. Y acá arrancamos la cuarentena estricta en donde vivimos. Sí, todavía hay gente que no quiere escuchar. Porque es un equipo al que le ha costado muchísimo esta temporada. Trejo se la da directa. Vamos. No. No. Atención al Málaga. No, 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 uy. Saque de esquina para el Málaga que está despertando. Dale la defensa. Cambia la defensa. Coger ese carril después de ese error de Trejo, Advíncula.
Oscar Valentín. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Isi. La mandó a la brutalidad, Víncula. Habíamos como buscaba a Cadmi el saque de banda al Víncula. Cuidado. Bien. Bien. Ahí con su compañero Renato Santos. Nada. Se pierde esta posible acción de ataque para el Málaga. Sergio Buenacasa se encontró con el pecho el pase de Renato Santos. Ahí ¡qué boludez que hacen! Falta favorable al Málaga y otra amarilla más. Sí, cada falta prácticamente. Después de intentar combinar. Ay, esta defensa me va a enfermar mal. El tipo de balón de sesión de cómodo. Me va a enfermar. Yo. Me van a enfermar, me van a enfermar. Esta falta que puede ser peligrosa, ¿no? No tienen paz. No tienen paz. Para ir arriba, pero sus tres centrales son tres jugadores peligrosos, sobre todo los manos. Hoy no está Luis Hernández, tanto se le ha encargado el centro terrible. Si ya el envío bueno. Ya el resto de cosas bueno. Ya se van al traste. Sí, el envío es el... ¿Qué mal? 60, ¿qué hicieron los de Málaga? No, tienen el pie en el balón, pero... Bien, ahí, bien. Vamos. ¡Ay! ¡No! La agarró justo. ¡La concha de tu madre! Ahí está. Trejo. ¡Vamos! El centro desde la izquierda de Jorge de Frutos. Despejando de cabeza. Leo González. ¡Ay! Quiere salir el Málaga. En la cobertura de Savicic. Como llega, qué bien llega KD Barea. Falta. Todos esos balones. Es un. Un entrenador le gusta tener ahí a vamos. Jugadores muy fuertes. Vamos. Al centro. Que por el centro, loca bonita. ¡Ay! La agarra del arquero. Ese perfil de KD Barea es muy interesante. ¡Uy! ¡Se le pegó al arco! Que son muy dinámicos, son rápidos en la presión. Siempre llegan. Está cerrado por dos hombres. La pierde. Peligro aquí. Dale. Dale. ¡Pega al arco! ¡Fruto! ¡No! ¡Fruto! ¡Ay, qué mal que le pegó! Pero bien que se atrevió, eso sí. El Málaga son las que le han permitido. O yo creo que no es la mejor decisión. Tenía opciones más claras. ¡Ojo, ojo con esa pelota! Ahí la cazó arriba. ¡Munir! Descanso en Vallecas. De momento con el Pinilla esto está 0-0. Sí, bastante igualado porque se ha intentado poner el Rayo, pero yo creo que ha tenido dificultades, sobre todo la circulación de balón, lo hemos visto. Les digo, el partido está Rayo Vallecano 0, Málaga 0 y la verdad que es como tipo... el Rayo Vallecano tiene buenos ataques pero le falta definición y en cuanto a la defensa... Bastante mala, muy mala defensa. Y en cambio el Málaga tiene una defensa, es un búnker, una barricada. Y cuando te ataca, aprovecha las falencias de la defensa, pero ataca muy mal. O sea, defensa del Rayo mala, ataque bueno. Defensa de Málaga bueno, ataque malo. Aunque ese ataque que después se le atajó Gribilecki, tremendo en donde lo atajó. Y bueno, esperemos que el segundo tiempo lo gane el Rayo, que tenga esa oportunidad de hacer un gol, aunque sea uno. ¡Vamos! Por fin pude ver, pero justo cuando estaba por... ¿Qué hizo Drimidetsky? O más bien, ¿qué hizo la defensa del Rayo Vallecano? La verdad que costó encontrar una transmisión buena, pero justo que inició el segundo tiempo, acabo de ver justo esa llegada de Málaga. ¡Ay, qué papas fritas que son la defensa! Unas papas fritas son, malas. La peor defensa de todas, sin dudas. Y encima una falta. Esa defensa es muy mala esta defensa. La peor. Dale, Isi. Es como que no tienen ganas de jugar esto. Si no es más rápida la transición del Rayo,
Dale. Pero, por favor, no podés ser tan lento. No meter un pase en profundidad, no buscar algo así, sino una conducción, acercarte al área. Dale. Para seguir dividiendo y intentar crear la situación. Vamos. Que en esas situaciones se vea algo desbordado. Si mantiene este nivel de mano. Entra Trejo, el balón. ¡Ay! Disparo, ¡no! ¡Ay, frutos! ¡Ay! Era gol eso. Algo más de presencia. Y siempre decimos, ¿eh? No porque ponga más delantero para atacar. Están en trabalengua los españoles. Atacar. Ahora yo también. Arracata, lo tiraron. Pero bueno, vamos a ver. Me tiene el corazón probado esta categoría. Por supuesto. No quiero otra, El centro busca Catena. ¡Ay! Vamos, Catena, vamos. No sé quién era la marca de Catena que estaba muy lejos. Por supuesto, ya la hora de partido. ¡Ay! ¡Qué frío que hace acá! ¡Por favor! ¡Qué frío que hace! Dale. Pégale. No. Ay, la contra de ellos. Todo válido. ¿Qué? Ah. Ay, por favor. Ay. No, estoy medio jodido en la garganta, sí. Vamos. Nada. Lo mandó al estadio de Alcorcón. Dale, viene a vincular. Hubo falta. La cartulina amarilla. Bueno, pues fíjate, la verdad que Rayo no está creando muchas situaciones. No sé cómo lo hizo ya sin Casmi para conseguirla. Se la quiere devolver de nuevo. Dale. Sin Casmi, el centro. Mandó al córner el arquero. Cosa se creyó ese balón. De Casmi. Por menos ya había debutado, ¿eh? Corre Jorge de Frutos. Dale. Cristo, llega antes Jorge. ¡No! ¡Jorge! ¿Qué hiciste, Frutos? La Armada tiene que ser inteligente. Cierta mejora, pero de momento sin poder superar eso. ¿No hubo falta? Desde luego, para mí, los mejores del partido, los centrales sí. Del Málaga. Juan detuvo alguna indecisión, ya sabía balón, hacia Sas. ¿Y ahora? Luego, cortando la jugada. Y a Trípula que dice que no le ha hecho absolutamente nada. Otra vez. ¿Qué fingió? ¿Cómo fingió? Se llevan las manos al rostro, Tete Morente, y está claro que la cara no se la toca vinculando. Yo creo que Tete Morente le falta ya aire. Y vaya enfado que se lleva. Sí. La fingió toda. Último minuto del tiempo reglamentario. Falta cero entre Rayo y Málaga. Ya saben cuál es el dicho de lo que hizo ese jugador del Málaga. Ya saben. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Sí, esa. Pero cierra la profundidad. Dale. Hace que el Málaga. Vamos. Que sigue sin aprovechar esos balones en profundidad. O balones, digamos, centrados con una zona de gol. No quiero poner paño a mi error en la predicción, Chavi, pero
está claro que poner bandas. ¿En serio van a sacar así? Tenemos ya más. Lo tiene el partido que hace valor en profundidad y a partir de esa segunda jugada genera algo más de fútbol. Ay, Arínguez, cuidado con esa. Sergio Buenacasa recibió la falta de Mario Suárez. No se tomó ahora incluso era Sergio, que tenía algo de prisa. Y qué bien, de nuevo Sergio Buenacasa. La sensación del partido es que el Málaga ha apagado todos esos pequeños incendios que pueda producir el Rayo. Sí, señor. En todo momento. Cuando había un pequeño penalti, ahí iba con el extintor. No lo podrías haber explicado mejor. Mucho mérito. Y espérate, Lombard no lo vaya a probar desde ahí. Míralo, míralo. Allá va, David Lombard se marcha la pelota afuera. ¿Qué son? ¿Qué son los de Málaga? ¿Qué son los de Málaga, la verdad? ¡Un desastre! Rayo, ¿por qué no aprovechaste la falencia? ¿Tantos miedos tiene de esto? Sí, bueno, rápidamente Rayo Vallecano que sigue tocando con la punta de los dedos, ¿no? Esa posición de playoff sigue vivo, evidentemente, pero no está dejando pasar demasiado por porque... ¿Saben qué pienso respecto a esto? O sea, una defensa desastrosa que tiene Rayo Vallecano. Y un equipo que no se dedica a hacer nada de atacar y más que defender. Es obvio que obviamente iba a terminar 0-0. Qué bronca que me da. O sea, ¿qué pasa con el Rayo Vallecano? Tanto miedo de atacar que de esto para que la defensa pueda hacer algo bien. Un desastre. Porque menos mal que el ataque del Málaga fue... un mamarracho, un desastre también. Un partido que era evidente que iba a terminar así, pero si no hubiera sido por los malos ataques, el Rayo hubiera perdido el partido. No puede ser tan así. Un poco más de fuerza tiene que poner. No pueden seguir así. Están dejando pasar la oportunidad para ascender a la primera división. Y es como tipo, por favor, hagan algo. Si quieren ascender, jueguen. Y bueno, respecto al siguiente partido, contra uno de los líderes del campeonato, o sea, contra si está Cádiz y Real Zaragoza ahí, justo que están los dos primeros, que encima Real Zaragoza va a jugar mañana, y Rayo Vallecano justo va a jugar contra ellos allá, y en la última vez en Vallecas, que terminó perdiendo. Me da un poco de nervio, mucho más nervio que este partido y que el anterior que perdió. O sea, si van a continuar con esa defensa, nos van a golear, nos van a aniquilar. Poco más de huevo la próxima vez, ¿sí? Poco más de huevos. Y bueno, ya no tengo más nada que decir. La verdad que estoy caliente, estoy enojado porque no puede ser que siga pasando esto. hay que seguir. Aún no le pierdo fe, pero esto es difícil, esto es muy difícil. Yo soy Lapifito y nos vemos en el próximo partido. Hay que cuidarse, eso sí, hay que tener en cuenta, hay que cuidarse. Chao a todos y nos vemos en la próxima emisión de Siguiendo al Rayo.